¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy es lunes 20 de septiembre del año 2021 y es un día muy especial para Hebo Instituto y todas las personas que orgullosamente formamos parte de él. Hoy haremos un pequeño homenaje en una ceremonia de clausura de cuatro cursos muy importantes que tuvimos aquí en Hebo Instituto, en el cual, bueno, pues han llegado a su culminación, historias de éxito, historias de sacrificios en las cuales hemos tenido, pues, alumnos que afortunadamente han resultado ganadores en diversos concursos para juez de distrito y muchas historias de alumnos también que, pues, mis queridos amigos y maestros que se encuentran aquí reunidos, no me dejarán mentir, han permitido incrementar, perfeccionar y mejorar su desempeño profesional. Me permito rápidamente presentar el presidium. Me acompaña la doctora Marisa Jaramillo, directora académica de Hebo Instituto. Me acompaña también el señor magistrado Martín Ubal Mariscal, Rojas, magistrado de circuito y ponente de Hebo Instituto. Bienvenido, magistrado. Gracias, buenas tardes a todos. Y finalmente el doctor Rubén Quintino Cepeda, también profesor de Hebo Instituto. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, pues bueno, como les comentaba el día de hoy, en ese ceremonio de clausura haremos entrega de los reconocimientos de cuatro importantes cursos talleres que Hebo Instituto desarrolló en el año 2021. El primero de ellos es el curso taller en línea de preparación para concurso interno y o libre para juez distrito, ministerios públicos, defensores y asesores jurídicos especializados en proceso penal acusatorio. De igual manera, el segundo curso fue el curso taller en línea de preparación para el concurso de juez distrito en materia mixta. Asimismo, el tercer curso fue la segunda edición del curso taller en línea de preparación para el concurso de juez distrito o local especializado en materia del trabajo, así como para secretarios de tribunales, defensores públicos federales, locales y procuradores en defensa del trabajo. Y el último curso sería la tercera edición del curso taller en línea de este mismo curso de preparación para juez de distrito y demás funcionarios en materia laboral. Como les comentaba, para Hebo Instituto hoy es un día de agradecimiento y reconocimiento. Agradecimiento en primer lugar a Hebo Instituto, al rector, al doctor Ernest Bojórquez, quien nos ha permitido crear una institución educativa sólida que durante ya más de 5 años ha logrado desarrollar diversos cursos de capacitación, inicialmente en materia penal, ahora ya también en materia constitucional, en materia laboral y en otras disciplinas importantes como lo es también el derecho civil, el mercantil, próximamente seguridad pública, en fin. El instituto ha venido desarrollándose, creciendo, innovando, siempre en búsqueda de la excelencia. Agradecimiento también, sin duda, a la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, quien es la directora académica, quien gracias a su esfuerzo, a su liderazgo y a su tenacidad, nos ha permitido mantenernos como una institución de vanguardia. Sin duda alguna, Hebo Instituto se debe a sus profesores, quienes gracias a ellos, pues nos han permitido lograr este objetivo. Tener una institución de prestigio, una institución de vanguardia y lo más importante, reconocida por ustedes, nuestros queridos alumnos. Sin embargo, creo que es muy importante también tener presente a manera de gratitud a nuestro querido profesor fundador, al doctor Miguel Ángel Aguilar López, quien por cierto fue coordinador de 2 de estos cursos que el día de hoy estamos finalizando y quien seguramente, desde el lugar en que se encuentre, estará muy complacido por ver que su obra, su legado, Hebo Instituto, continúa en esta senda de éxito, en esa senda de superación y liderazgo a nivel nacional en materia educativa que nos ha dejado. Pero ¿qué institución podrá subsistir si no fuera gracias a ustedes, a su alumnado? He tenido el privilegio de trabajar casi con la mayoría de todos ustedes. Veo algunas caritas de las casi 40 personas que están conectadas en este momento. Veo muchos amigos, gente de éxito, gente brillante con la cual tuve el privilegio de trabajar y convivir, que por respeto a todos, pues bueno, no diré nombres, pero les mando un muy fuerte abrazo a todas y todos que se encuentran aquí presentes. Y no me resta más que simplemente agradecerles, repito, por este año de esfuerzo, este año de sacrificio, a través del cual han dejado su trabajo, su descanso, su familia, en pos de alcanzar una meta.
Seguramente el conocimiento fue la meta inicial, sin embargo, si sobre esta marcha, como hemos tenido ya muchos alumnos que han estado ganadores y han logrado competir y adquirir plazas de juez de distrito, de secretarios, de defensores, pues sin duda alguna el éxito se ha redondeado. Desde luego, queridos amigos, reciban por favor de mi parte un fuerte abrazo, mi reconocimiento y gratitud a todos y cada uno de ustedes que conforman, pues creo yo, la familia Jibo. Ya seremos propiamente una familia por tantos años ya de convivencia, de esfuerzos, de lucha, de interacción. Les agradezco mucho. Sean ustedes, por favor, portadores para sus familias de un fuerte abrazo y mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades. A continuación, cedo el uso de la voz al señor magistrado Mariscal Rojas para que nos dedique también unas palabras. Magistrado, por favor. Muchas gracias. Con la venia de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, de mis amigos, el doctor José Díaz de León Cruz y el doctor Rubén Quintino, me place mucho estar en este momento que simboliza la culminación de estos cursos cuya relatoría acaba de hacer el profesor Díaz de León, y que es testimonio de una sucesión de esfuerzos, tanto por parte del Instituto Jibo como de su claustro de profesores, de pues ustedes que con su entusiasmo han permitido que esos planes que fueron concebidos en ideas elementales, lo recuerdo perfectamente, en el privado del doctor Miguel Ángel Aguilar López, en pláticas amenas, que en ese momento parecían una ocurrencia, pero realmente tenían mucho contenido, tenían mucho significado, tenían una proyección que acaso en esos momentos no lo podíamos dimensionar. La manera en que estos cursos podían ser aceptados por la comunidad jurídica, la forma en que podría ser visto incluso el atrevimiento, la audacia del Instituto Jibo de plantear un curso especializado para capacitar a quienes estarían afrontando esa inmensa labor de un concurso de oposición para ser jueces, ya federales, ya de los estados, y para la amplia gama de cargos cuyo espectro comprende este diseño institucional de los cursos que hoy estamos simbólicamente culminando. La apuesta por la superación de Jibo encuentra eco en todos y cada uno de ustedes. En el momento parece que es una inversión de tiempo que le resta a muchos de los ámbitos de la vida de ustedes. El personal, el familiar, el del trabajo. Y sin embargo, les puedo afirmar categóricamente, así como hay un dicho en un deporte, que dice, mientras más entreno, más suerte tengo. Yo les diría, mientras más se preparen, más suerte van a tener. La fortuna le sonríe al que le sonríe a la fortuna. Y sonreírle a la fortuna es eso precisamente, dedicarle tiempo a la preparación, a la capacitación, a la actualización. Vivimos un momento de cambio. Las estructuras que traíamos ya cargadas en los ámbitos procesal y sustantivo de varias materias, como lo ha sido el derecho penal, el derecho del trabajo, la justicia para adolescentes, el derecho mercantil, el derecho colectivo del trabajo, han sido removidas en sus cimientos. Un abogado que hace, vamos a decirlo así,
12 años no se para en un aula, seguramente entender estos cambios le va a ser bastante complejo. Una felicitación para ustedes por esta vocación de ir al paso del tren del cambio en el ámbito jurídico. En lo personal me ha significado un gran reto estar al frente de ustedes compartiendo alguna materia, algunos conocimientos, llevar hasta ustedes algunas reflexiones y algunas precisiones en torno a la forma de encarar estos concursos. Vaya mi reconocimiento para ustedes por este esfuerzo y a Instituto JIBO por tomar la iniciativa en este tipo de cursos. Le decía hace un momento a uno de los asistentes de aquí de Instituto JIBO, pues yo creo que ese mérito ya va a quedar para la historia. Los pioneros en el inicio de estos cursos, pues es Instituto JIBO. Los demás vienen detrás. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues cedo la voz al doctor Rubén Quintino Cepeda, quien a nombre de los profesores del Instituto les dirigirá unas palabras. Por favor, doctor Quintino. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, doctora Jaramillo. Me siento muy feliz y muy contento de participar esta tarde con ustedes y con Instituto JIBO. Creo que el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad se pudieran reflejar con una frase que en su momento le dijo Séneca a uno de sus alumnos, creo que era Tulio. Le dijo: el tenaz afán con que, omitiendo toda otra cosa, procuras hacerte cada día mejor, lo apruebo y me alegra. Y además le dijo: no solo te exhorto a que perseveres, sino que te lo ruego. Con esa frase yo quisiera decirles muchísimas gracias a Instituto JIBO, gracias a toda la familia JIBO, como bien dice el doctor Pepe Díaz de León, y obviamente coincido con el doctor Ubaldo, el esfuerzo es de ustedes, la dedicación es de ustedes, el mérito es suyo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, mi doctor Rubén Quintino. Bien, pues a continuación, nuestra querida doctora Marisa Jaramillo Cuenca, directora académica del Instituto, nos dirigirá unas palabras. Por favor, doctora, adelante. Gracias. De verdad, muchas gracias a todos los alumnos que concluyen estos cursos de preparación para exámenes de jueces de distrito, jueces de las entidades federativas. Gracias por la confianza en el Instituto JIBO. Si no fuera por ustedes, el Instituto no existiría. Si bien mucho forman el claustro de profesores, también mucho la organización que se hace aquí en el Instituto, las actividades académicas y administrativas, realmente el Instituto prevalece por la confianza que ustedes depositan en nosotros. Les reiteramos nuestra gratitud y cuenten con nosotros para seguir apoyándoles en esa preparación. Saben que en la plataforma está todo el material del curso que ustedes ya tomaron y pueden consultarlo las veces que requieran. Esto es, aquellos que por ahora no han pasado a una siguiente etapa en el concurso pueden acceder a los materiales sin tener que volver a pagar un curso. Pueden acceder a los materiales, pueden comunicarse con nosotros para que les brindemos todo el apoyo y ustedes algún día alcancen esa meta que se han fijado de ser jueces federales. Felicidades a todos y nuevamente gracias en nombre del Instituto, de nuestro director general, Hermes Bojorques. Felicidades y mucho éxito en lo que sigue en sus vidas. Muchas gracias, doctora. Pues bien, queridos amigos, antes de dar inicio a la entrega de los reconocimientos, en el cual seguiremos el orden de los cursos talleres que he mencionado, no me resta más que exhortarlos a que pongan en práctica todo lo aprendido aquí en las aulas de JIBO Instituto. Recuerdo que alguna vez, hace 5 años, un sabio maestro dijo: ciencia y conciencia para una práctica socialmente útil.
ese sabio maestro que ya no está con nosotros, pues seguramente si estuviera aquí presente, les diría también en voz, sigan estudiando, sigan trabajando, sigan buscando la senda de la excelencia, como Él nos la marcó en cada uno de nosotros. Los invitamos también a seguir consultando la oferta académica que el Instituto tiene para ustedes. Sería un verdadero honor contar con su presencia en otros eventos académicos que próximamente estaremos organizando. Muchísimas gracias. Y bien, daremos inicio con la entrega de reconocimientos, primeramente en el curso taller de preparación para concurso interno para juez de distrito local, Ministerio Público, Defensor y Asesor Jurídico Federal, especializado en proceso penal acusatorio. La dinámica será la siguiente: la doctora Marisa Jaramillo y los miembros del Presidium harán mención de cada uno de los alumnos que ha cursado satisfactoriamente precisamente con este curso taller. Su nombre y su reconocimiento aparecerá en pantalla, comprometiéndonos, ¿verdad, mi querida doctora, a la brevedad para hacérselos llegar vía correo electrónico o quien guste pasar por ellos aquí a las instalaciones del Instituto? Será un placer saludarlos. Pues bien, mi querida doctora. Todos estos. Damos inicio entonces primero con los siguientes reconocimientos. ¿Gusta empezar usted, doctora? No, son los suyos. Perfecto. Bien, empezamos con el maestro Jorge Daniel Aguirre Barrera. Muchas felicidades. También Juana Amador Hernández. De igual manera, felicitaciones a Lorelí Avendaño Naranjo. Muchas felicidades. De igual manera, a la maestra Gloria Paulina Asa Plasencia. Asimismo, al maestro Marc Hilario Ascorra. Muchas felicidades. De igual manera, se suma el maestro Irving Jafid Buenabad Correa. Menciono también con mucho cariño a la maestra Azucena Camacho Hernández. Nuestro reconocimiento a la maestra Andrea Guadalupe Caro Esquiwa. De igual manera, a la maestra Viviana Ceballos Solares. Felicito a la maestra Erika del Carmen Chávez Reséndiz. De igual forma, al maestro Cristóbal Mabiel Córdoba Jacinto. Se suma a esta felicitación la maestra Delfina Coronado Escalante. Además, a la maestra Lorena Díaz García. De igual manera, hago mención del maestro Salvador Díaz Santillán. De igual forma, la maestra Ariana Itzel Duarte Martínez. Menciono también con cariño y aprecio al maestro Ángel Echagaray Vaca. Asimismo, al maestro Luis Alonso Echagaray Rivera. Además, al maestro Edgar Flores Barrón. Se cuenta también con la participación entusiasta del maestro José Alfredo Franco López. Además, al maestro Samuel García Ramírez. Felicidades. De igual forma, al maestro Alejandro Garduño Real. Se cuenta también con la participación de la maestra Giovanna Humelia Garrido Márquez. Reconocimiento al maestro Jonathan Gómez Villalobos. De igual forma, al maestro Edgar Alejandro Gracia Sánchez. Por favor, extensiva también la felicitación al maestro Juan Luis Guzmán Escobar. De igual manera, al maestro Francisco Julio Aro Valderas. Y finalmente, a la maestra Nadia Hernández Jaimes. A todos y cada uno de ellos, muchísimas, muchísimas felicidades. A continuación, haremos la misma dinámica, ahora en relación... Falta, perdón, discúlpeme. Continúa, doctor Rubén, por favor. Sí.
Lourdes Viridiana Hernández Ramos, felicidades. Francisco Alonso Hernández Martínez, muchas felicidades. José Jaime Hernández Salazar, felicidades. Abraham Huertas Vázquez, felicidades. Jaide Lud Janet Silva, felicidades. Rosa María López Aguilar, felicidades. Claudia López López, muchísimas felicidades. Víctor Hugo López Ramírez, felicidades. Felicidades. Miguel Marín Vázquez, felicidades. Apolonio Edgar Martínez Aguilar, felicidades. Reconocimiento al maestro. Ernesto Martínez Corchado, muchísimas felicidades. Carla Karina Martínez Martínez, felicidades. Alejandro Martínez Moraza, felicidades. Alfredo Méndez Ortiz, felicidades. Dulce María Mendoza Rosas, felicidades. Julio César Molina García, felicidades. Janet Montiel Mendoza, felicidades. Felicidades. Ana Cruz Morales Ramírez, muchísimas felicidades. García Alexandra Muñoz Vilchis, felicidades. Miguel Elvin Navarres Flores, felicidades. Claudia Mónica Paloma Flores, felicidades. Felicidades a todos ellos. Y para terminar con este bloque de este curso, vamos con María Guadalupe Paredes Gasca. Yenedith Parra Cardona. Felicidades. Aldo Alejandro Pérez Campos. Fátima Berenice Pérez Grimaldo. Regina Ramírez Cortés. Marluy Natalie Ramírez Martínez. Sonia Ramos Villa. Francisco Hermenegildo Ríos Arteaga. Martín Francisco Román Negrete. Edgar Romero Rodríguez. Ernesto Alfonso Salinas Colín. Antonio Sanjuanero Medina. María Eugenia Soberanis Pérez. Yadira Anarel Valdés Navarrete. Gabriela Valencia Cortés. Gilberto Miguel Valle Zulbarán. Ricardo Velázquez Gracia. Francisco Javier Velázquez Muñoz. Y Miguel Ángel Vera Martínez. Felicidades a todos. Pues nuevamente muchas felicidades a todos ustedes. Bien. A continuación, haremos entrega de los diplomas relativos al curso taller en línea de preparación para el concurso de juez de distrito en materia mixta, donde el servidor tuvo el privilegio de ser coordinador de este curso. Bien,
Daremos inicio. Damos inicio con la maestra Edith Aguayo Candelas. Muchas felicidades. De igual manera, el maestro Alberto Albino Baltasar. Reconocimiento para Adolfo Almazán Lara. De igual manera, para Francisco Javier Álvarez Telles. Para la maestra Cristi Janet Arellanos Alonso. De igual forma, para Adriana Arreola Chino. Omar Sergio Arroyo Olvera. Lidia Antonio Sánchez. Para nuestra querida maestra Erika Bardales Lascano. De igual forma, para María Isabel Bernal Zamudio. Para nuestro amigo Irving Jafid Buenabad Correa. Extensivo para Oscar Gabriel Calixto Espejel. De igual forma, para la maestra Adriana Camacho Mendieta. Asimismo, para la maestra Belia Alexandra Campos Casas. Para el maestro Juan Pablo Castellanos Esquivel. De igual forma, para el maestro José Enrique Cedeño Arcipreste. Para Alicia César Alonso. Rocío Cohete González. Para Juana María Colome Pairo. Para el maestro Cristóbal Maviel Córdoba Jacinto. Para la maestra Gloria Angélica Corroy Laguna. De igual forma, para don Julio Alberto Cruz Rodríguez. Felicitaciones a la maestra Vanessa Delgadillo Hernández. De igual forma, para el maestro Oscar Díaz Sánchez. Extensivo a la maestra Ariana Escobar Fernández. David Eladio Flores García. También a la maestra Verónica Flores Mendoza. Para don Mariano Flores Rodríguez. Y finalmente, por lo que resta este primer bloque, para el maestro Aurelio Daniel Yáñez de la Cruz. Muchas felicidades a José Fernando Franco González. Diego Galeana Jiménez. Agustín Javier Gallegos Herrera. Alejandro García Álvarez. Mario Alberto García García. Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez. Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez. Luis Ángel Gómez Revuelta. Jonathan Gómez Villalobos. Dante Lev González Herrera. Joel Hernández Jiménez. Enrique Hernández Miranda. Getsamaní Hernández Solvió. Ileana Patricia Infante Martínez. María Estela Iturbe Valdés. Gerson Roberto Jara Flores. Juan Javier Jiménez Alcántara. José Jiménez Sarmiento. Xavier Yarín Lagunas de la Rosa.
Héctor Lázaro Guzmán. Pedro Pablo León Fuentes. José Antonio López Hernández. Lorena Lugo Romero. Apolonio Edgar Martínez Aguilar. Jorge Isaac Martínez Alcántar. Silva Martínez Aldana. Gilberto Martínez Hernández. Andrés Martínez Martínez. Guadalupe Mejía Gaitán. Ana Luisa Mendoza Álvarez. Anselmo Mirafuentes González. María del Carmen Mondragón Rodríguez. Alfa Orquídea Monterrubio Valencia. Guadalupe América Mora Chichino. Muchas felicidades a todos y a todas. Vamos con otro bloque. Gracias. Continuamos con Sandra Gabriela Mora Huerta. Juan Antonio Moreno Vela. Eric Morales Salvatierra. Daniel Enrique Olán Campos. Tania Joana Oropesa García. Estela Pedrosa Díaz. Jesús Adrián Perales Hernández. Fátima Berenice Pérez Grimaldo. Hugo Roberto Pérez Lugo. Luis Omar Ramírez Ruiz. Verónica Margarita Ramos López. Carlos Ramos Pardo. Carlos Serafín Ríos Solís. Iván Francisco Rodríguez Samarripa. Martín Aurelio Rubio González. América Janet Ruiz Ríos. Jesús Alejandro Salido Chávez. Sandra Silva Jaimes. Romero de Jesús Soberano Noroña. René Antonio Sorcia Galván. Sandra Suárez Arellano. Elizabeth Trejo Galán. Ricardo Trejo Serrano. Miguel Ángel Trinidad Bautista. Yadira Anarel Valdés Navarrete. Y María de Jesús Villanueva Rojas. Felicidades. Muchas gracias, mi querida doctora. Felicidades a todos ustedes. A continuación, haremos entrega
de los diplomas a los participantes en el segundo curso taller en línea o presencial de preparación para juez de distrito local especializado en materia del trabajo, así como para los cargos afines, que fue coordinado brillantemente por el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, a quien le pido, por favor, de inicio con la entrega de reconocimientos. Gracias, gracias, estimado amigo doctor José Díaz de León Cruz. Bueno, va una felicitación a todos y cada uno de los que culminaron este curso. Mireya de Jesús Ábrego Elvira, felicidades. Araceli Geraldina Aguirre Díaz, felicidades. Carlos Alberto Alcántar Béjar, felicidades. Ignacio Aldrete González, muchas felicidades. Ricardo Almazán Hernández, felicidades. Arturo Altamirano González, felicidades. Marisela Leonor Álvarez Carro, felicidades. Pascual Gumaro Achundia Becerril, muchas felicidades. Víctor Guillermo Arenas Fierro, felicidades. Yuridia Arias Álvarez, felicidades. Lourdes Ávila Tobías, felicidades. Audel Bastidas Iribe, felicidades. Emanuel Ávila Carrasco, felicidades. Gloria Isela Bailón Cisneros, muchas felicidades. Juana Belman Martínez, felicidades. Guillermo Antonio Bosé Valderrama, muchas felicidades. Adriana Camacho Mendieta, felicidades. Óscar Carranco Espinosa, felicidades. Erika Viridiana Cajero Ruiz, muchas felicidades. Leoneli Colmenares Ruiz, muchas felicidades. Delfina Coronado Escalante, felicidades. Giovanna Cortés Miranda, felicidades. Hasta Morelia. Perla Miroslava Crespo López, felicidades. Carlos Alberto Espinosa Rodríguez, felicidades. Pablo César Farías Martínez, felicidades. Mariano Flores Rodríguez, muchas felicidades. Mario Alberto García García, felicidades. Margarita García Lagunas, felicidades. Ramiro García Simón, felicidades. Lidia Granados Duarte, muchas felicidades. Marta Irene Hernández Chávez, felicidades. Macrina Citlali Hernández Juárez, felicidades. Bien. Continuamos también con Jorge Hernández Orozco, muchas felicidades. Para Getsemaní Hernández Xolio. Para don Eduardo Alfredo Germán Ábalos. Para Edgar Herrera Borja. Felicidades para Raúl Antonio Herrera Herrera. De igual forma para Román Jaimez Carvajal. También para María del Rosario Jiménez Moles. Así mismo para la maestra Cintia León Díaz. Para Diana Berenice López Gómez, felicidades. De igual forma para José Alfredo López Olvera. Extensiva también para Omar López Palafox. Gabriela Luna Juárez, felicidades. Para la maestra Janet Berenice Marín Rojas. Para Jonathan Márquez Ávila. De igual forma para Alejandro Martínez Moraza. Extensivo para Sara Yanina Martínez Moreno. Felicidades para Alicia Irene Mellado Cruz. También para Johnny Morales Martínez. Para María Guadalupe Moreno Figueroa. Asimismo para José Luis Morfín Cervantes. Para el maestro Jorge Salvador Nieto Vázquez. Felicidades a Ariel Novelo V. Para Alejandra Holguín Torres. De igual forma para
Errol Obed Ordóñez Camacho y Pedro Ortiz Lascano. Perdón, también para Omar Alonso Ortiz Sánchez. Felicidades a Laura Jennifer Rodríguez Estrello. José Luis Rodríguez Morales. Salvador Rojas Belmont. Tal vez sean los suyos, doctora Pineda. Sí. A ver, vamos a rectificar el orden, un momento. Si gusta, me dan aquello. Sí. Esto es. Así es. Sí. A ver, voy a rectificar si es. Comenzamos. Alma Guadalupe Osuna Carrillo. Felicidades. Lucero Karina Pérez Hernández. Luis Pérez Medel. Felicidades. Melba Idalia Priego Jiménez. Felicidades. José Antonio Radbruch Sánchez. Felicidades. Con todos los terceros. Con todos. Sí. Fabiola Ramírez Franco. Felicidades. Verónica Margarita Ramos López. Felicidades. Adela Ramos Zárate. Felicidades. Irlanda Lisbeth Rentería Ayala. Felicidades. Guadalupe Margarita Reyes Carmona. Felicidades. Marta Isabel Robledo Castillo, felicidades. Diana Petra Robles Hidalgo, felicidades. Eduardo Edmundo Rocha Caballero, felicidades. Carla Elena Ruiz Calvo, felicidades. José Javier Ruiz Martínez, felicidades. Gabriel Ruiz Ortega, felicidades. Ana Flor Ruiz Ruiz, felicidades. Alfredo Saldaña Meneses, felicidades. Guillermo Uscanga Salgado, felicidades. Omar Sandoval Labastida, felicidades. Carlos Alberto Santiago Vasconcelos, felicidades. Eduardo Manuel Rocha Morales, felicidades. Juan José Rodríguez Casoluego, felicidades. Felicidades a todos y a todas. ¿Usted tiene más de este curso? No, ya son los últimos. Continuamos con Laura Jennifer Rodríguez Estrello. José Luis Rodríguez Morales. Salvador Rojas Belmont. A ver, un momento, vamos a rectificar el orden. Esos ya no son de este bloque. Sí, son del segundo. Era la constancia era otra incluso. Estos son del segundo. Pero hay que rectificar a partir.
Méndez. Marta Julieta Rosas Escobar. José Eduardo Santiago Vasconcelos. Porfirio Santos Matías. Jesús Javier Segovia Sánchez. Gaby Sosa Escudero. José Luis Soto Miranda. María Isabel Jaruno Takata Gutiérrez. Gerardo Abel Urbina Camacho. Jesús Alberto Valencia Galicia. Araceli Valtierra Zamudio. Samuel Vargas Aldana. Abraham Javier Villasana Fernández. Janet Bisuet Castañeda. Reina Estrella Zárate Roque. Y Luis Alberto Cepeta Terrazas. Felicidades. Muchas felicidades a todos ustedes. Y bueno, pues finalmente haremos entrega de los reconocimientos para los participantes en el tercer curso taller en línea de preparación a concurso para juez de distrito o local especializado en materia del trabajo y demás cargos afines. Igualmente coordinado por el magistrado Mariscal Rojas, a quien le pido de inicio con la entrega de reconocimientos. Por favor, magistrado. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Felicidades para Rodolfo Aguilar Alor. Felicidades para Francisco Javier Álvarez Telles, Jorge Rodrigo Arredondo López, felicidades. Lourdes Guadalupe Ávila Torres, felicidades. Edilma Benítez Orbe, felicidades. Juana Belman Martínez, muchas felicidades. José Juan Bueno Vázquez, felicidades. Andrea Guadalupe Caro Equigua, felicidades. Leida Cruz Espinosa, felicidades. Rogelio Samuel Escartín Morales, felicidades. Edgardo Edalú Favela Medina, felicidades. Cintia Elizabeth García Ponce, felicidades. Sandra Irma González Peniche, felicidades. Natividad Regina Martínez Ramírez, felicidades. Guadalupe Mejía Gaitán, muchas felicidades. Julio César Molina García, felicidades. Juan Luis Morales Castro, felicidades. Margarita Moreno Figueroa, felicidades. Silvia Clementina Ochoa Castillo, felicidades. Lucero Karina Pérez Hernández, felicidades. Raúl Ari Ramírez Martínez, felicidades. Leonardo Rojas Barragán, muchas felicidades. Areli Ruiz Jarillo, felicidades. Y Francisco Javier Santillán Cuautle, también felicidades. Muchas felicidades a todos nuestros egresados de esos cursos talleres. Pues con esto hemos dado finalización a esta sencilla pero emotiva ceremonia de clausura de estos cuatro importantes cursos talleres que GIBO Instituto ha desarrollado junto con ustedes. No me resta más que agradecer a los miembros del Presidium por su presencia y a nombre del doctor Hermes Bojorques, rector de GIBO Instituto, de todos los que formamos parte de él, el claustro de profesores, les damos un cordial abrazo y nuestra más calurosa felicitación a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos esperemos vernos próximamente. ¿Alguien puede tomar la palabra? Si alguien gusta hacer uso de la voz, queridos amigos, queridos egresados, me comenta la doctora Mesa Jaramillo que con gusto puede activar su micrófono y será un placer escucharlos. A terminación.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora, profesor. Qué gusto verlos, magistrado. Igualmente. Bueno, pues yo solamente agradecerles. He estado un poquito ausente, si se dieron cuenta un poco, pero estoy tomando la especialidad y saben lo absorbente que es de 5 horas diarias. Pero la verdad yo estoy muy agradecida porque incluso ahorita tomando la especialidad, pues se me ha facilitado mucho, ¿no? Todo lo del temario y todo, porque gracias a los conocimientos que ya adquirí con ustedes 2 veces, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias, de verdad. Son un instituto de verdad con un gran prestigio desde mi punto de vista, muy confiable, y estoy tan contenta de haber participado y todo. Y pues yo quedo a la orden, ya saben, tienen mis números, tienen todo. Y nuevamente les agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que aportaron en mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al más gusta participar. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Pascual. Buenas tardes. Gusto de saludarles a la distancia y agradecido con los catedráticos, la doctora Marisa, y por supuesto, el señor magistrado y amigo, que siempre se preocupó y se preocupan por nosotros en general, todo el claustro académico. Quiero reiterar mi agradecimiento que en lo personal recibí el nivel profesional y que sobre todo esa apertura, esa confianza de preguntar sobre los tópicos en materia de trabajo, que siempre estuvieron atentos y puntuales. Además del material didáctico que nos proporcionaron, en mi caso me ha sido de mucha utilidad porque el día de hoy me han invitado a dar algunas clases, diplomados de la universidad, etcétera. Y por supuesto ese material y sobre todo los conocimientos y experiencias que yo adquirí en lo personal y en lo profesional, me siento muy, muy agradecido, muy congratulado de haber formado parte de las filas de su alumnado. Y créanme que en mi caso, pues un reconocimiento para todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, aún los que no aparecen en el podium. Hay mucha gente detrás, la gente preocupada por el tema de la conexión y todo esto. Mi agradecimiento, de verdad, yo lo personal, insisto, estoy muy agradecido, muy satisfecho y por supuesto que al 100% recomendable para todos los, no solamente los laboralistas, sino los juristas del país. Muchas gracias, un abrazo fuerte y pues no hay más palabras que agradecerles con el corazón y que cada que exponemos alguna materia, algún punto y sobre todo nuestra trinchera laboral, pues siempre los tenemos presentes porque los comentarios, todas esas experiencias, no solamente en lo académico, sino en lo práctico, lo estamos llevando a cabo. Así que muchas gracias con el corazón, a la distancia y con el aprecio y reconocimiento de siempre. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos ustedes y para mis compañeritos. Muchas gracias, Pascual. ¿Alguien más de hacer uso de la voz? Azucena, sí. Carrasco. Maestra Azucena, por favor. Perdón, sí, agradecerles de antemano. Considero que he tenido un recorrido amplio en el nivel académico y no sabía de ustedes hasta que alguien me lo recomendó de la Fiscalía General de la República. Y de verdad, muchas gracias por ser tan profesionales. Maestra Marisa, muchas gracias por ser congruentes con lo que ofrecen, ser congruentes con lo que dan, la ética con la que se manejan, la calidad moral con la que se manejan en lo que ofrecen. Y yo ya no lo suelto nunca, porque créanme que he recorrido, yo tomo muchos cursos en el INACIPE y en otros institutos, y créanme que de que los conocí, ya soy de ustedes, el Radio Jivo que escucho los lunes con el doctor. Gracias, doctor Quintino, gracias al doctor Díaz de León por sus conocimientos, me ha
me ha obligado moralmente a que me ponga a estudiar más y más sobre derechos humanos. Bueno, no saben todo lo que he aprendido con ustedes. Les agradezco y aquí me tienen fiel porque les digo, yo he estado en otros institutos y no, de veras que ustedes se llevan el número uno en el país. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias, por sus palabras. Bien, creo que el maestro Alejandro también, maestro. Por favor. Sí, buenas tardes a todos. Pues yo nada más para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, señores magistrados, doctores, por el gran logro que obtuvimos a lo largo de ese curso tan sustancial, tan lleno de mucho profesionalismo por parte de ustedes, de cada uno. Sirvió de mucha experiencia. Lamentablemente yo ya no pude continuar allá en México por situaciones muy personales debido al trabajo. Entonces espero que sigan impartiendo estos cursos y que sea a la distancia, porque yo ya me encuentro ahorita derivado de algunos problemas ahí por parte del trabajo en Defensoría Pública Federal. Tuve que salir del país, pero sí me gustaría que estos cursos los sigan impartiendo para que a la distancia los pudiéramos seguir tomando, porque han sido de gran ayuda, han sido de gran conocimiento, de mucha profesionalización de parte de ustedes. La verdad agradezco el tiempo que se han tomado para esos cursos. Yo, como les comentaba en un principio, soy una persona con discapacidad física. Les agradezco mucho porque me hicieron un gran descuento para poder ingresar a sus cursos. Estoy muy agradecido con ustedes, de verdad. Y ojalá, y como les comento, puedan seguir impartiendo sus cursos a través de estas plataformas que nos facilitan a todos la vida. Yo estoy viendo la manera de seguir trabajando desde acá para seguir ayudando a la gente que nos necesita allá en México, todos los defendidos a los cuales yo estaba llevando su defensa. Me han estado hablando que continúe yo llevándoles su representación. Sin embargo, ha sido muy poca la participación, pero gracias a sus conocimientos creo que esto se puede lograr. Estoy muy agradecido con ustedes y que sigan con estos cursos y que día con día nos puedan nutrir de ese conocimiento que ustedes tienen. Les agradezco mucho y que Dios que los bendiga siempre. Muchas gracias, igualmente, maestro Alejandro. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, pues, si nadie más quiere hacer uso de la voz, les agradecemos nuevamente a nombre de GIBO Instituto y esperamos verlos próximamente en algún otro curso. Que tengan una bonita tarde y que Dios los bendiga. Hasta luego. Felicidades. Felicidades.